El Centro Joven de Alcaní celebró el sábado una jornada de puertas abiertas con el objetivo de abrirse a los vecinos y mostrar que es un espacio abierto y disponible para todos los jóvenes de esta localidad. Fue un día dedicado en especial a los más pequeños porque de cara a un futuro serán ellos los que más uso hagan del espacio. Fueron ellos los que más se divirtieron con los variados juegos organizados por los monitores que estuvieron presentes durante todo el día. Jugaron al ping-pong y al futbolín, se pintaron la cara, vieron dibujos animados y hasta crearon una divertida jirafa con papeles de colores la directora del centro maría gascón reconoció que la acogida de la jornada de puertas abiertas había sido posible por la dedicación de todos contentos de, del esfuerzo de la gente por venir y del resultado de los niños participando desde océano queríamos preparar unas actividades para que la gente conociera el espacio y promover el que el centro esté abierto y la idea total era eh, un espacio para la familia para venir con tu familia con tus padres a disfrutar de una mañana en el mercado. Destacó que desde la empresa Océano Atlántico, la encargada de la gestión del espacio, se había intentado organizar una jornada con la que intentar aumentar el número de socios que en la actualidad ronda las 80 personas. El centro está abierto para los jóvenes de entre 12 a 17 años con un horario de cuatro y media a ocho y media de la tarde. Además, los mayores de edad también pueden utilizarlo, sus instalaciones, los viernes de 9 a once y media y los sábados hasta la 1 y media de la mañana.